Bien, amigos, ahora sí le vamos a dar inicio a lo que será la segunda entrevista de la tarde. Le vamos a dar la bienvenida. Él es Hugo Camasca de Hugo Cilindro & Wok. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es Hugo Cilindro & Wok? Está bien pronunciado, ¿no? Sí, Hugo Cilindro & Wok es un restaurante dedicado a preparar carnes al cilindro, es el pollo, chancho. Y también un poco de comida criolla, ¿no? En cuanto a preparamos lomos, cerdos saltados, un poco de carapulcra con sopa seca. A veces trabajamos más que todo, a veces eventos, por ahí, ¿no? En algunas kermeses de colegios. Tenemos un local también ubicado en Santa Anita, ¿no? Tienen un local físico. Sí. ¿De lunes a viernes, de lunes a domingo? No, en el local en Santa Anita atendemos de lunes a sábado. Y bueno, algunos fines de semana que también tenemos reservas, podemos atender en Breña, ¿no? Que ahí hacemos todo lo que es delivery. Ah, en Breña. Ajá, también en Breña que hacemos delivery. ¿Esto, en Breña también es un local? No, en Breña no es exactamente un local, solamente que en mi casa ambienta un espacio. Y haces delivery. Claro, delivery o a veces van grupos de 15 personas y me hacen una reserva una semana antes y ahí los atiendo, ¿no? Ah, ok. ¿Cuántos años tienes ya con esta empresa? Aproximadamente tengo 4 años y medio. 4 años ya. Con el local en Santa Anita tengo 1 año, ¿no? Está ubicado frente a la Universidad San Martín, en la calle de las Calandrias. Ahí tengo ya desde el mes de febrero casi. ¿Y cómo llegas a hacer esta empresa? Bueno, esto comienza por... Primero comenzó como preparando para la casa, algo así. Yo estudié gastronomía. Y bueno, hice prácticas, todo, y después un poco relacionándome, comencé a ir a algunos cursos y me interesó bastante llevar un curso de carnes al cilindro y comencé a prepararlo así para reuniones en mi casa, algo tranquilo, ¿no? Fuimos probando y poco a poco también los familiares tenían amistades y fueron pasando la voz y fui preparando ya, pero para reuniones fuera de casa, ¿no? Luego que ya se tuvo una buena acogida, comenzamos a crear una página en el Face, comenzamos a promocionarla para que den like. Y como te comentaba, primero todo era delivery. Al principio todo era delivery o atendíamos eventos, ¿no? Al principio me ayudaba mi mamá, mis hermanos, mi novia, ¿no? Después poco a poco ya fuimos contratando personal. Y luego con los años se presentó una oportunidad de alquilar un local. Justo fuimos a verlo todo y quedamos en un buen acuerdo con el dueño y bueno, arrancamos con ese proyecto, ¿no? Y desde que es el primer local que tenías es en Santa Anita. Claro, es el primer local físico que tenías. Ok, ¿y qué tal te fue cuando instalaste en Santa Anita? Gracias a Dios, bien, hemos tenido buena acogida. Como todo negocio, creo, ¿no? En realidad hay días que son súper buenos, hay días regulares y hay días que por ahí está un poco más bajo, pero siempre tratamos de igual mantenernos ahí. Lo primordial, como yo le digo a todos mis clientes siempre, ¿no? Es siempre dar un buen servicio y dar los productos siempre de calidad, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo, para poder mantenernos siempre ahí. ¿Y cuáles son los meses del año más bajo? Yo tengo ahí, en realidad, 2 meses bajos. Como estoy justo frente a la universidad, los alumnos salen de vacaciones en el mes de junio y salen de vacaciones ahora en el mes de diciembre. Retornan algunos a clases en el mes de febrero, pero esos son mis meses más bajos, en el cual yo trato de fomentar un poco más lo que es el tema de delivery, ¿no? Darle más fuerza a eso mediante redes, que es en el Facebook o Instagram. Ahí le damos un poco más de fuerza, ¿no? Para que esos meses no sentir tanta la pegada de que baja un poco el negocio. Claro, y en el tema de delivery, ¿qué parte de Lima estás llegando? Llegamos a cualquier parte de Lima. Claro, cuando hacemos, a veces nosotros sacamos promociones, por ejemplo, de pollo al cilindro, sacamos promociones de desayunos cilindreros, o a veces, como te comentaba, preparamos platos especiales como carapulcra con sopa seca, arroz con pato. Entonces ponemos ciertos puntos de delivery, ¿no? Que incluye el plato con el delivery, pero el resto de distritos que de repente están un poco más alejados, solamente se incluye la movilidad, nada más. Ah, ok. Ajá. Y dime, me dices que tienes ya 4 años. En el tema de carnes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las? Ahorita me parece que de moda está mucho el chancho por el tema de las cajas chinas, claro, y todo eso, ¿no? ¿Cuál es tu venta más fuerte en el tema de las carnes? El chancho al cilindro. En realidad tenemos
tres tipos de sabores en el chancho de cilindro. Lo hacemos oriental un poco salado, hacemos el oriental dulce y hacemos uno acriollado, ¿no? ¿Cuál es el acriollado? Lo hacemos con un poco de chichejora, ají especial, unas hierbas, ¿no? En cuanto al pollo, también tenemos un pollo que es con cítricos, lo cocinamos con cítricos, y otro que es estilo brasa, ¿no? Aparte que los platos que nosotros hacemos lo acompañamos con unas papas nativas, pero nosotros mismos hemos ido poco a poco probando sabores y le hemos creado un aderezo especial para las papas. No son las papas larguitas, normales, sino cuadraditas, pero con un toque especial que le hemos dado nosotros, ¿no? ¿Y también que se comen con todo y cáscara? Claro, con todo y cáscara. Ajá. Ah, ok. Y aparte tú le has echado algo... Un aderezo ahí, que eso le da un toquecito especial. Ajá, que a nuestros clientes también les gusta, ¿no? ¿Y qué tal ha tenido esa acogida de la papa nativa? Porque se solía antes o la papa sancochada o la papa frita. Claro. Ha llegado, creo que este año ha sido la que ha golpeado con fuerza, el tema de la papa nativa, comerlo con todo y cáscara, ¿no? Claro. Al principio había algunos como que no se acostumbraban. Igual a veces me toca clientes en el restaurante como que me dicen, ¿puedes sacarle la cáscara, por favor? O, sí, que ¿no? piensa que no se debe comer eso, ¿no? Y eso, el nutriente de toda verdura está en la cáscara. En la cáscara. Y bueno, trato de explicarle, ¿no? Decirle que ahí están los nutrientes, que sí, no hay ningún problema, porque algunos quizás pensarán que de repente la papa no está bien lavada, ¿no? Pero todo esto es un proceso en el que nosotros hacemos, ¿no? Yo tengo un proveedor que ya me selecciona la papa, luego la llevamos, la lavamos bien y luego ya recién está para poderla consumir luego, ¿no? Trato de explicarles todo, pero hay algunos que no optan por no comerlo con cáscara, así que en algunos casos me ha tocado tener que pelar en ese momento la papa y darle distinto, ¿no? Siempre tratando de satisfacer al cliente, ¿no? Claro, de complacerlo, ¿no? Claro. Y dime, ¿tú eres chef? Sí, yo soy chef. Estudié en Columbia, que está acá en la avenida Javier Prado. Estudié ahí, luego hice prácticas acá y en el extranjero. Y bueno, luego comencé a trabajar en un restaurante por la Colonial. Comencé ahí en la zona de fríos. Luego fui derivando. La zona de fríos es la que viene a ser donde preparan las ensaladas, ceviches, por ahí que te piden, no sé, preparar... Una causa. Ajá, una causa. Luego me pasaron a la zona de calientes, que es donde más me gustó, porque ahí aprendí a hacer el lomo saltado, el tallarín saltado, hacer arroz con pato, trabajar con oso buco, pastas. Y luego ya poco a poco me pasaron también después a la zona de emplatados, en el cual te pasan, por ejemplo, el lomo saltado, tú tienes que ir armando y tienes que ver que el plato esté limpio para poderlo entregar hacia el salón, ¿no? Entonces, y luego ya, al último, ya pasé a ser jefe de cocina. Y ahí ya es un poco más fuerte el trabajo porque ya tienes a cargo al personal y también tienes que ser responsable de que todo marche bien y que también nunca te falten los productos, ¿no? Si te pide un plato, que haya eso, o ver cuánto tiempo te puede durar, si tienes unas porciones de carne, para cuántos días tienes, si tienes que pedir otras cosas más. Y poco a poco eso me fue enseñando bastante, en realidad, ¿no? Claro, claro. Mucho aprendí y siempre agradezco a las personas que me enseñaron en esos restaurantes, ¿no? Siempre. ¿Y siempre te gustó cocinar? Sí, esto viene ya desde mi familia. Bueno, mi bisabuelo siempre le gustó cocinar. Luego mi abuela, que siempre nos reuníamos, me acuerdo cuando era chico, y ahí todos almorzábamos. Después mi papá también siempre le gustó cocinar, y yo de chico siempre me metía ahí a la cocina, le decía que te puedo ayudar. Ahí como que sufriendo con la cebolla y llorando, pero, pero poco a poco me fue gustando y después opté por estudiar gastronomía, ¿no? Y sí, sí me gustó porque, o sea, una cosa es estudiar, ¿no? Que va de una manera y otra cosa es irte de frente a la cancha, que es de otra manera. Como te contaba, cuando hacía prácticas, al principio para mí era complicado porque, por ejemplo, en el restaurante estaba ahí y yo estaba acostumbrado a la escuela, ¿no? Que haces poco. Entonces, un día llego y me dicen, oye, ¿sabes qué? Toma, acá está el libro, tienes que hacer tu pedido para la semana o para el día, ¿no? Entonces tenía que ver qué cantidad de papa pedía, qué cantidad de carne, no me podía faltar eso a la hora del servicio. Y de repente al principio, como yo digo, ¿no? Es hasta que tu oído se acostumbre, porque venían y me cantaban, por ejemplo, los pedidos y me decían, llegan dos lomos saltados, dos bien cocidos y después al rato llegan tres lomos saltados, uno término medio, otro tres cuartos. Y al principio yo no me acostumbraba a eso y por ahí sacaba mal un pedido, oye, me lo regresaba,
hasta que poco a poco ya fui agarrando un poco la experiencia y ya las cosas fueron cambiando, ¿no? Claro, es que definitivamente el estudio te da la base. Claro. Pero la práctica es lo que realmente te enseña todo lo que, bueno, lo que no lo aprendiste es en un cuaderno, ¿no? Así es. Así que vamos a ver unas imágenes. Ahí está. Ese es el logo. El logo. Uh-huh. Es una sartén, ¿no? Está flameada. Ese es el wok, donde hacen el lomo saltado. Wow. A veces se machifan. Retrocédeme, por favor, la imagen. Ahí está. Ajá. Y la parte de amarilla es fuego, flameado. Ajá, claro, flameado. Ahí hacemos, por ejemplo, el lomo saltado. En el restaurante, por ejemplo, también preparamos chaufa de chancho al cilindro. Chaufa de chancho al cilindro. También tenemos tallarines a la huancaína. Tenemos también tallarines a la huancaína. Ese es el restaurante, por ejemplo, ahí atendiendo al público. Tenemos ahí tallarín saltado. Qué rico. Preparamos también nosotros mismos nuestras bebidas, la chicha morada. Ese es un saltado de papa andina, ¿no? Claro, ajá. Ay, mira, primera vez que veo este tipo de saltados. Tenemos ahí en el restaurante también un plato que le decimos la chanchipapa, le hemos puesto. ¿De chancho? Ajá, es de chancho al cilindro, chorizo, papas, huevo. Es bien contundente y aparte que bien solicitado en el restaurante, ¿no? Genial. Siguiente imagen. Ahí está, ese es el local. Sí, ahí estamos viendo un partido, si no me equivoco, de la selección. Ah, también tienes tu televisión, claro, todo con la gente. Música, se dependiendo de lo que la gente ese momento quiera escuchar o ver de repente, ¿no? Claro, siempre le vamos a escoger al público. Ese es un lomo ya a la carta. Qué rico. Los trozos grandes también de carne, sí, ¿no? Para que se sienta también. Mayormente lo pide en término medio, esa es la carne, ¿no? Para que. Es más rico en término medio, porque se siente el juguito, jugosa, claro. ¿No? Porque hay gente que también le gusta recontra frito la carne. Sí, hay algunos que le gusta... Ya quemado, casi quemado. Claro, carbón, término carbón. Sí. Ese es el chanchito, viene acompañado con las papitas, el cuarto de pollo, el cilindro. ¿Que también viene con esa papa? Claro, con esas papitas. Ese es el chaufa, pero en este caso no lo pidieron de chancho de cilindro, sino de carne. Y, por ejemplo, en cuanto al pollo y chancho de cilindro, también ahora que se vienen fiestas, por ejemplo, estamos haciendo para los compartir, que estamos haciendo el pollo, el chancho cilindro, ahí tenemos diferentes precios como de 15 soles, 25 soles. ¿Verdad? Para la Navidad, claro. También me imagino que te hacen pedirán para el buffet regalo, todo. Los intercambios de regalo, por ejemplo, piden pollos al cilindro o chancho al cilindro, y ya viene cada uno con su tupper, todo personal, más su bebida, todo, ¿no? Para que no estén ensuciando, quizás a algunos no les gusta cocinar. ¿Y te hacen pedido ya para la cena navideña también? Claro, también, por ejemplo, ahí vamos a lanzar los platos que vamos a tener ahora para las cenas navideñas. Normalmente preparamos en la cena navideña el chancho al cilindro, pollo al cilindro, con arroz árabe o ensalada de fideos también. Le damos un postre, puré de camote. O también preparamos medallones de pavo en salsa de maracuyá. Y armamos como que tipo unos combos, ¿no? Para 4 personas, para 12, para 20 personas. Y eso también es bien solicitado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un sándwich, que también lo presentamos, de filete de pollo. ¿También tienen sándwiches? Claro, ahí en el local vendemos sándwich, vendemos jugos. Bien variado, ¿no? Sí, claro, o sea, siempre tratamos de darle variedad a los jóvenes. Aparte que, como me dices, estás cerca de una universidad y lo que más consumen los universitarios son los sándwiches. Claro, y yo también siempre trato de poder adaptar los precios hacia la medida de que los jóvenes puedan pagarlo, ¿no? Porque yo también he sido estudiante y el presupuesto a veces de un estudiante no es tan alto, ¿no? Entonces hay que también poder trabajar un poco lo de los precios, ¿no? Claro, ajustar un poquito los precios, claro, para que pueda ser accesible a los jóvenes. Accesible a los jóvenes, ¿no? Algo rico, abundante y barato, que es lo que nos gusta, creo, ¿no? Siempre trato de darle buenos productos, ¿no? Y que todos salgan contentos, cómodos, de local, que no se queden con esa sensación de que, uy, no me atendieron, o quizás no me dieron este producto que yo pedí. Siempre tratamos de hacer eso, ¿no? ¿Con cuántas personas trabajas en el local? Somos 3. Trabajo con mi novia, una persona más, y yo, ¿no? Que estoy ahí todo el día. ¿Tú eres el que prepara? Claro, yo soy el que preparo, el que voy, hago las compras, cocino y, bueno, yo aperturo todo, cierro. Y a veces, muchas veces también, como te digo, salgo a atender al público y trato de hacerme amigo también de ellos para que ellos tengan esa confianza de por ahí preguntarme o decirme, ¿no? Si algo les pareció, ¿no? Ok. Hugo, realmente ha sido un gusto tenerte con nosotros. Realmente te felicito por este emprendimiento. También eres un chico joven. Y eso es bueno, tener jóvenes emprendedores que no tengan miedo, ¿no? De hacer su propio negocio, de lo que han aprendido, ¿no? Así es. Sí, bueno, eso es un...
yo le quisiera dar un consejo a todos los jóvenes que están por querer poner un negocio o algo, que nunca tengan miedo a hacerlo, ¿no? Que se lancen y que, como todo negocio, en algún momento hay momentos bajos, momentos altos, pero ahí es donde uno tiene que, tener las cosas más claras y estar decidido, ¿no?, en hacerlo, ¿no? Claro que sí, más cuando te gusta lo que haces. Claro, así es. Tiene que gustarte para hacerlo, ¿no? Muy bien, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Te doy las cámaras de Onda Digital, igual también para que tus redes, sus redes sociales, tus números, tu dirección. ¿Cómo vamos a comer un rico lomo saltado en Hugo Cilindro? Bueno, ahí nos pueden contactar en el Face como Hugo Cilindro y Wok, o nos pueden llamar también al 997-38-5718 o al 993-14-777. Ahí nos llaman, cualquier consulta, también hacemos descuentos. Y para las cenas navideñas. Claro, y para las cenas navideñas, para intercambio de regalos. Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, buenas tardes. Bien, ha sido esta la segunda entrevista, así que nos vamos rápidamente a una pausa para volver con la siguiente.